El que aprende a leer y escribir es alguien que aprende a liberarse. Que puede manifestar su propia historia. Que no copia palabras, sino que expresa sus propias ideas. En un régimen de dominación de conciencia, los que más trabajan, menos dicen. Inmensas multitudes ni siquiera tienen condición para trabajar. Al decir sus palabras, tanto los hombres como las mujeres asumen de manera consciente su condición humana. ¿Por qué hay que estudiar? Para que el país eche para adelante. Los dominadores mantienen el monopolio de la palabra. Así mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan de los demás. Eso es revolución. Esta constitución es muy importante. En ella están plasmadas muchos derechos que tenemos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación y otros. Y más adelante vamos a seguir aprendiendo sobre esto. En la próxima clase vamos a analizar ese artículo 9 y otras clases analizaremos otros artículos. Nos vemos. Hasta mañana. Guatá.